señor Wayne. Tenemos... Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Sois míos, nuevos presos. Permitidme que me presente. Soy el... ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Creías que no íbamos a...? ¡Ayudadme! ¿Qué diablos estás haciendo? La sorpresa a vosotros mismos. A partir de este momento... ¡Bienvenido a Arkham City! ¿Qué haces tú aquí, Wayne? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. ¡Vas a ser mi esclavo, Wayne! ¡Eres mío! ¡Volved al suelo! ¡Oh! ¿A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila A, vamos! Wayne, pasa la fila A. Wayne, dicen que el pingüino ha puesto precio a tu... ¡Tú, fila! ¡Vosotros dos, apartaos! ¡Wayne, ven aquí de una vez! Trabajaba. Bruce Wayne, te tengo en mi lista. ¡Pártele la cara! ¡Bang! ¡Muévete, preso! Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas. ¿Verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Cerrad las puertas! ¡Preparad la inserción! No puedo creer nuevo que nuevo prisionero. ¡Prisionero! ¡Bruce 4, Wayne! 8, ¡qué 2, bien! 3, ahí estaba 3, yo, informando de tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos 4, los dos aquí. 2, 4, supongo que eso te enseñará a no meterte 6, en política, ¿verdad? Prisionero. Escúchame, 4, 8, 2, cuando abran la puerta, Wayne, que Bruce, no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intento asustarlos. Lo siento, tío. Aquí es, sálvese quien pueda. En pie. He dicho que arriba. Bienvenido al infierno, Bruce. Chao, chao. A dormir. ¡Despertarse, Wayne! Oh, ¿qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabepot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza a la antigua usanza. ¿Ha llegado ya, señor? Justo aquí.
Todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Death. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena a nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. La trayectoria de la bala me llevará. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. ¿No habías dicho que era Batman? ¿Por qué? Ya se ha soltado y le ha rajado la cara. Tenía mala pinta. Había sangre y marcas de garras. ¿Tienes frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era un... Tengo que encontrar... Y lo que no necesita es que un supuesto... Chicos, por favor, he hecho lo que he podido. Esa pedazo de inútil ha fallado a Mr. Potter. ¿Qué sabéis qué significa?
maldito murciélago. ¡Le necesito aquí ayer! Alfred, el Joker está encerrado en el... Nadie ha dicho nada de que viniera el murciélago. ¡Seguro de que venía de por aquí! ¿Pero qué te pasa? ¿Es que quieres matar a un... entrar. Cubre la puerta. Esto está muy tranquilo. Quédate. Por favor, sácame de esta cosa. ¿Cómo creéis que se va a poner bien el pobre Mr. Jota si no conseguís parar al roedor Jota? Esperamos a que el murciélago tire la puerta abajo y nos tiramos encima. ¡El murciélago! El protocolo 10 comenzará en 9 horas. Dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable, pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡No! ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¿No te lo he dicho? Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. ¿Protocolo 10? Nunca había oído eso. Agárrate. ¡Estaremos en contacto! Alfred, el Joker. Lo que ha hecho ese último. El laboratorio de Freeze debe estar por aquí. Está claro que se dirige al punto más frío. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial. Imagínate, podría llamarte siempre que me aburra. ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! Creo que nuestra relación está madurando mucho. Muy pronto nos estaremos mandando emails o quedando para cenas, Roma. Podré escuchar todas las comunicaciones del pingüino. ¿El viejo edificio de la policía? ¿Qué está
Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. Controla a sus hombres mediante monitores cardíacos. Cada vez que elimine por aquí, los he ido por aquí. Tengo que andar. Por favor, me rindo. Mírame. Puedes quedártelo, Batman. Estoy a salvo aquí en mi museo. Intenta atraparme si quieres. Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes. Eso no suena bien. Alfred. Hola. Volamos los puentes y aislamos a las fuerzas del payaso. Muy fácil. Pero, señor Cabepot, nosotros también estamos atrapados. ¿Y qué? No podemos volver. ¿Y qué pretendes decirme? Pues es que nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Serás cabrón. ¿Es que Batman vendrá por aquí? Objetivo a la vista. Repito, podemos ver a Batman. ¿Tú crees? Claro, tenemos armas militares, equipamiento de alta tecnología. ¡Es Batman! ¡Ven aquí, Batman! ¡Te voy a partir la cara! Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seyrus Picnic. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para... Me parece que no quiero que te cueles en mi pequeño hogar, Batman. Aconsejamos... Algo está bloqueando la comunicación con la Batcueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. Todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso Salón Iceberg. Menos. Debería buscar más. ¿Qué está pasando ahí fuera? Una de las señales del disruptor ha desaparecido. Lo siento, señor Cabepot. No lo sé. Pues entérate. Y de paso asegúrate de que el otro disruptor está a salvo. Te encontraré y te meteré lo que quede de ese aparato por el... ¿Que no nos tomamos un poco? ¿Tú estás tonto o qué? Piénsalo. Si abrimos esta caja y nos metemos un buen chute de esa maratón. ¿Sabías que a Bruce Wayne parece que el pingüino está aumentando la seguridad? Ese museo es suyo. Ahí estás, maníaco. ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¡Conmigo! ¡Le tengo! La torre destructora tiene tres terminales conectados. Tengo que destruir los tres para... ¡Ahí arriba! ¡Le veo! ¡Batman!
Batman ha hecho algo a los disruptores de arriba. ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? Hemos conseguido meternos bajo tierra. Montadlo donde quiera que estéis. ¡Y hacedlo ya! Seguro que Batman ya va de camino hacia allí. ¿Entendido? Sí, señor, señor Cabezo. La señal vuelve a verse. Parece que el disruptor del pingüino se ha activado en alguna parte debajo de Arkham City. ¡Me da miedo! ¡Ven conmigo, Batman! ¡Baja aquí! ¿Qué te pasa? ¿Vas corriendo a llorarle a tu mami? ¡Espera ahí arriba todo lo que quieras, Batman! ¡Acabaré machacándote! Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Pygmy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de ordenador. ¿Cómo lo ha hecho? Los policías infiltrados me necesitan. Si los dejo en el hielo, morirán congelados. Esto va a estar chupado, Batman. Hola, ¿qué estáis Batman esperando? ¿Puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas. Dime cómo te llamas. Hijo. No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados. ¡Que te den! A este cerdo le queda algo de vida. ¡Bien! ¡Vamos a oír ¡vamos! Cómo...
he visto despe... ¿Con qué ese es el fo... A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros que no entre ni nada nadie. Y el cabrón Pepe... Los policías infiltrados me necesitan. Si los dejo en el hielo, morirán congelados. No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados. Estás acabado, Cabepot. No, perdóname, por favor. Oráculo, cambio. En la sangre de Ra's al Ghul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Veo que ha pedido información sobre... ¿Puede oírme alguien? ¿Cambio? Te oigo. Esto es un caos. El jefe se ha esfumado. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el pingüino? Thank you.
Batman. ¿Eres un gallina o un murciélago? Hola, caballero oscuro. ¿Eso te ha parecido fácil? Estaba previsto. No era más que un simple avance de lo que se ha visto. Oráculo. Vaya, mira. Mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctor? ¡No cubro este lado! ¡Por aquí! ¡Le tengo! ¡Lo que me levanta! ¡También soy yo! ¡El milenio de muerte! ¡Y estos miserables idiotas no pueden parar a un payaso disfrazado de murciélago! ¡Gracias a Dios que... ¡Agárrate! ¡Ahora cómo voy! ¡Gracias! El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham creen... Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando el... Bienvenido, detective. Soy el gran Ra's al Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el Kale. Es así de simple. Bien, nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba, pero si tocas algo por el camino, morirás. Thank you.
La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. Has hecho bien, detective. Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. Lo has conseguido. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. Estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer eso, Talía. Entonces, amado mío, tendrás que morir. No podéis derrotarnos. No podéis. Somos demasiado numerosos. Siento decepcionarte. ¿Has encontrado a Ras? Espera, las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa?
Ras y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro. Lleva siglos usándolo y ha ido perfeccionando... Ciudadanos de Arkham, en estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos le reconoceréis. No, por favor. Bruce, detecto de eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Me da igual lo que hayas hecho ahí fuera. Aquí dentro eres mío. Para cuando acabe contigo, vas a suplicarme que te mate. Oh, Dios, por favor, no lo hagas. Parece que me ha tocado... Siempre vuelve a congelarse. ¡Cuidado! ¡Es el murciélago! ¡Estrell! ¡Matadle! Ahora estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Si no, dame los datos de telemetría de su traje, ya. No hay problema. Recuerda lo que pasó la última vez. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Bien, ya están los datos. Te los estoy enviando. Creo que intentas usar mis armas contra mí. ¡Que no! ¡No! Que no me dan en tu posición. ¡No! Thank you.
pensarlo. El gran Batman engañado por Harley Quinn. Lo sé, yo no me lo creía, pero también debe de estar enfermo. Pues sí, Dax le ha visto y dice que tiene la cara hecha un cromo, como la del Joker. Bien, espero que se pudra por dentro. Lo mejor es que el Joker ha vuelto y Batman está metiendo la pata. Si viene por aquí, nos lo cargamos. ¡Segundos fuera! ¡Por favor, para! ¡No aguanto más! ¡Tú ganas! ¡Me has vencido! ¡Espera! ¿He dicho a mí? ¡Decía a mí y a estos tíos! ¿Qué estás esperando? Oráculo, Strange está lanzando misil. Tienes que pensártelo bien. Batman no puede dejar morir a toda esa gente. Mi rastreador no... Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Objetivo alcanzado. Esto puede esperar. Fase se ha completado, señor. Las bajas superan las previsiones en las primeras posiciones. Bien, vuelvan a centrar los ataques en el museo. Quiero que la fortaleza de Cadepod quede arrasada. Afirmativo, profesor Strange. Mando Tiger, estamos en la torre.
preparaos para abrir juego otra vez. Quiero que ese museo desaparezca, capitán. Trabajad en equipo. Batman está ahí. Mi rastro de Batman es para allá. Bien, puede que haya caído. Seguid buscando por las secciones inferiores. Afirmativo, señor. Sé que está ahí. No puede escapar de aquí. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strange, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Oráculo, cierra todo este sitio. Bruce, ¿estás bien? ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Ah, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme, ¿verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba, de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría aparecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, cesen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. I will turn on mic now. Holy shit. Cannot believe that it happens. That it's happening. Now I just need to fuck up Clayface somehow. Maybe. Race away. And that's it. That's the one. Holy shit. Anyway. Oh, I do hope it still work. Oh, I forgot that I... Fucking hell. Okay. God. Or start forgetting stuff. That's bad. It's no good. Okay. What? Oh my god. Okay, now that's terrible. Doesn't matter that I will still get someone, but, well, shit. Way better. Maybe. No.
Then it's stuck. Okay, could be, always could be worse. Always could be worse. Let's see how much I lost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Around 10 seconds. That's fine. Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? Uy, lo siento. Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. Okay. Plus, I always could crash, because once the game crashed when Clayface was rolling into the bomb. 2, 3, 4. I would greatly appreciate for you not to take 20 years to attack him, but okay. Oh no, you fucking moron. Why it worked. Oh my god, just fucking... I want to finish it. It's really bad Clayface already, nice. Lose something to gunpowder against. Didn't have to be that close, I had feeling that the world screwed me over. And well, it's not better than Chicken's Run, it could be better than Chicken's Run, but well. Fucking Choke Master right here. I don't fucking care that it's worse than Chicken's Run. It's fucking sub 1. Oh. Nerd got over me. What's that? That's fucking... Oh, fucking god. Oh my god. Shit. The only thing I can complain in this run is Clayface, and that's it. Doesn't matter, I did the job is done. That one is done. Such a relief. Oh my god, such a relief. Ooh. I'm happy. Even though, again, I will not stop fucking saying that it's fucking worst kind of face that I've ever done. Or 4 minutes. Oh my god. Oh my fucking god. Shit. Doesn't matter though. It is someone. It's done. It took me over 2 years to get from 150-115 to 59. Someone. I'm fucking done. I'm done for a good while. Oh, maybe GTK will fucking accept 100% easy and I'll have to do 100% easy. That's where when we will grind the better times than this. I can most likely do it because, well. It's okay, run, and Clayface was atrocious, but yeah. That's... I'm done for tonight. Way less emotions than the red when I got sub 15, though. It's not that. That's sub 15. Oh, okay, I spoke my mind here. If you're still watching for my commentary for some reason, I appreciate you for watching
this run and appreciate you if you watched my journey in 100% easy, if you followed it. Yeah, that's a milestone. That's a huge milestone. Thanks, and see ya. Peace.